Hola, buenos días a todos. Eh, estamos aquí un viernes más en, en directo con una nueva presentación. En este caso, hoy trataremos eh, la solución que tenemos de integración y, y de videoverificación con, con RISCO, en la cual eh, podemos aunar eh, sistemas de alarma con videovigilancia y poder hacer una gestión eh, rápida en el momento preciso de la alarma, justo al principio, cuando necesitamos. Eh, operar lo antes posible para poder atajar esta, esta intrusión. Eh, como bien ya sabéis, este es el tercer viernes de las jornadas que estamos haciendo eh, técnico comerciales, en las cuales pues estamos presentando soluciones eh, diferentes a lo que pueda ser en el mercado del, del día a día. Y bueno, como sabéis, la primera semana tratamos la analítica de, de vídeo con, con Videologic, eh, protecciones de, de perímetro. En segundo término, la semana pasada, pues eh, bueno, vimos con, con TVT lo que sería el reconocimiento y la identificación facial. Y la semana próxima trataremos eh, los generadores de, de niebla con, con Ulfog, eh, Soluciones para disuasión. En el momento de la intrusión... hacer disparos de, de niebla. Entonces, eh, como bueno, bien sabéis, los que nos habéis ido siguiendo durante, durante estas semanas. Eh, las presentaciones eh, no serán simplemente de productos, sino que entraremos en una, una parte de programación. Eh, básicamente también dos pinceladas, para un poco que podáis eh, quedaros con, la, con las dinámicas de los de los equipos. Eh, Facilidad de instalación, facilidad de manejo, aunque sabéis que nosotros disponemos de un departamento técnico potente en el cual pues eh, podéis llamar eh, una vez instalados los equipos para poder eh, tener el asesoramiento de los, de los mismos. Entonces, eh, básicamente, ahora lo que pues, bueno os pondré es la, la presentación eh, que, os, que os he preparado simplemente para, para un poquito eh, plantear las, las primeras eh, pinceladas y luego ya entraremos en, en materia con todo lo que sería la, eh, la configuración pues de, de, de nube un poco apartado eh, técnico en este, en este aspecto entonces pues bueno como, como os decía son las, eh, eh, son los sistemas de, de Risco Risco es eh, un fabricante pues eh, líder a nivel mundial eh, Principalmente eh, lo que siempre se ha destacado es en, en ser eh, pionero, el mayor desarrollador a nivel de soluciones cloud y un poco lo que se ha conseguido ahora con, con estos equipos es precisamente el poder hacer una, una integración, una videoverificación y actuar eh, durante los 30 primeros segundos de, de la alarma y, y tener esa, esa unificación de, de, de equipos tanto de, de intrusión de alarma como de videoverificación. Luego ya os iré eh, mostrando toda la, la, la gama de, de productos que, que manejamos en, en este aspecto, con, con grabadores, eh, cámaras wifi, eh, cámaras de, de IP de mayor, de mayor potencial. Pero básicamente lo que sí que os quería detallar, a diferencia de lo que es el CCTV tradicional, sabéis que el CCTV ofrece principalmente eh, dos funciones, lo que sería visión en tiempo real, eh, en vivo y en directo, y visión en reproducción, en grabación. En este caso, pues con BootPoint lo que tendremos eh, con, con risco es un tercer elemento adicional. O sea, todos estos sistemas serán notificados eh, en tiempo real eh, con, con clips de, de vídeo que podamos configurar de 30 segundos, con capturas de, de imagen que tengamos de nuestros detectores, y esto obviamente va a permitir que el, que el usuario y la central receptora de alarmas puedan tomar eh, medidas lo, lo más inmediato posible para poder ge gestionar estas, estas alarmas. Que principalmente, obviamente, cuando eh, tenemos un robo, siempre los momentos más críticos son, son durante el inicio y es donde antes hay que, que actuar. Entonces, como contenido, pues eh, trataremos simplemente estos, estos cinco puntos por seguir un, un guión. Eh, explicaremos pues, bueno, lo, lo que es Bupoint, cómo funciona, eh, cómo funciona la arquitectura de instalación de, de cámaras, cómo añadiríamos dispositivos y las soluciones para, para integrar en, en receptora. Entonces eh, empezaremos por el primer punto, el que es que es BluePoint, eh, eh, a qué nos estamos refiriendo, y básicamente pues eh, es una solución eh, de vídeo fácil de instalar, eh, funciona con, con P2P, y entonces eh, nosotros en, en este momento pues eh, simplemente con el número de serie y todo a través de la, de la nube eh, podremos eh, integrar los, los equipos. De todas maneras, todo esto lo, lo veremos en la práctica que, y en directo, para que veáis que no, no hay trampa ni, ni cartón, y veréis cómo son fáciles de, de gestionar. Entonces tenemos una oferta muy amplia a nivel de, de, de videogravadores, o sea, tanto de equipos con, con cuatro canales, cuatro canales con POE, ocho canales con POE y 16 canales. Obviamente el POE lo que nos permite es una facilidad de instalación eh, grande, sin necesidad de tener que tener switch, el cual yo voy enganchando los equipos de, de manera directa. También toda esta opción de cableado a nosotros que, que nos permitirá el, al funcionar mediante, mediante P2P, eh, aunque el cliente cambiara de compañía de teléfono, siempre al funcionar atacando directamente a la, a la nube y gestionando nuestros equipos, eh, tendríamos una conexión directa a ellos sin la necesidad de tener que tener eh, NIPs fijas, eh, o no tener un servidor DNS, sino que atacamos directamente con ellos con, mediante el cloud. Eh, como os he dicho antes, eh, RISCO eh, realmente es, eh, es pionero y estamos hablando que, que en versión de la, de la nube estamos por la versión 5, o sea, son sistemas muy desarrollados en ese aspecto a nivel de, de, de nube. Eh, bueno, como os decía, para mí lo más importante y que queremos ver en, en, en este vídeo, lo que os quiero hacer ver, es la verificación de, de alarmas en, en tiempo real previamente eh, lo que os decía un poco lo más eh, crítico a nivel de, de que tengamos una intrusión es ese primer tiempo ese primer tiempo en el cual nosotros recibimos la alarma y gestionamos ya, ya sea directamente en el móvil o principalmente receptora claro nosotros para, para las receptoras necesitamos que esta información quede eh, muy fácil de manejar y muy transparente Entonces, este salto que va a llegar a receptora va a llegar el salto de alarma y va a llegar asociada a, a un vídeo o a una imagen o a un clip de vídeo para que podamos verificar esa, esa imagen. Claro, un poco para discriminar este tipo de, de intrusión. Y en este caso, aunando todos estos sistemas, tanto de, de, de CCTV como de cámaras, con los sistemas de intrusión, cogemos una. O sea, tenemos una videoverificación eh, real. Eh, sí que quería un poco, bueno, deciros que, aunque luego lo veremos, eh, Va a ser muy fácil a nivel de gestionar, de manejo, de sistemas de alarma, un poco al tener todo esto eh, eh, aunado dentro de una, de una misma aplicación. Obviamente esto que nos permite ver el vídeo en vivo en cualquier momento, aunque no tenga una alarma puedo, puedo ver el vídeo, tener una notificación de la alarma en tiempo real y como veis, capturas de imágenes ya sean por eh, fotodetectores o por clips de vídeo de imagen o directamente acceder a grabaciones. Esta triple verificación lo aunamos todo dentro de, de una única aplicación, que es un poco el, yo creo que el secreto que, que, que vamos a tener con, con Risco, el poder ofrecer al cliente manejo con una sola aplicación, el, el poder gestionar tanto el, el circuito cerrado como la, la alarma, entonces es un poco lo que vamos a conseguir con Risco. ¿Con qué paneles de, de los que trabajamos en por eh, funcionan? Funcionarían tanto con la con la iconet como con, con SecuPlace, eh, esto sería un sistema que en el cual podríamos integrar cámaras directas y en el caso de iConnect e tendríamos el adicional de poder eh, tener eh, fotodetectores en el cual vamos haciendo eh, fotos de, de vídeo en calidad VGA o detectores de exterior eh, por lo tanto también tendríamos estas verificaciones de imagen ya no solo en, en vídeo sino podríamos tener eh, asociada directamente a los, a los detectores eh, todos estos sistemas, una parte importante, aunque son sistemas compactos vía radio, sí que, por ejemplo, en el caso de ICONEC hay un módulo que... Que a veces es, es menos conocido y que sí que es importante, que es un módulo expansor de ocho zonas cableadas. La central de por sí ya viene con dos zonas cableadas, pero nosotros podemos hacer una expansión de ocho zonas cableadas. Por lo tanto, eh, no simplemente en el caso de Iconic nos ceñimos a los sistemas vía radio, sino que podemos eh, captar unos sistemas antiguos, hacer sustituciones de sistemas cableados con el módulo expansor de, de ocho zonas. De todas maneras, al final del curso eh, eh, conectaremos a la web de Según y podréis ver eh, toda la la solución de, de, de productos que tenemos eh, obviamente todo esto como os he dicho antes tenemos una solución de respaldo de, con, con la nube de riesgo como os he dicho es una nube eh, muy 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 potente con muchos años de trayectoria y, con, y, y, y versiones eh, muy 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 depuradas y todo esto tenemos eventos eh, con una copia de seguridad en la nube de riesgo o sea por lo tanto cualquier sistema en el momento que notifica y envía la, a la nube de riesgo nosotros ya tenemos esta, esta captación de evento, por lo tanto nunca, eh, nunca será, será perdido si, si conectamos con él. Eh, como os decía antes, las imágenes y los clips están eh, eh, asociados a eventos que tiene la misma nube. Lo veremos en la aplicación a nivel de manejo para que podáis eh, ver cómo funciona. Una parte importante, y por lo que os decía y os medía la, la potencia de la nube de riesgo, sobre todo es esta. Eh, podéis almacenar en la nube hasta 90 días. Eh, obviamente los que, los que estéis conectados de, desde España sabréis que por, por ley eh, no podríamos eh, manejar más de 30 días. Por defecto cuando hagáis esta configuración vendrá en 30 días, pero que sepáis eh, que podríais almacenar hasta, hasta 90 días de imágenes y clips de, de eventos directamente en la, en la nube. Estas imágenes las podéis visualizar eh, directamente tanto en el, en el web server eh, con, con acceso eh, de usuario o la aplicación de, de móvil. Eh, luego también os diré cómo configurar estos triggers que serían estos eventos que me van a permitir transmitir estas imágenes a, a tanto a receptora como a la, a la aplicación móvil obviamente el cifrado de seguridad que tiene es muy grande, es un cifrado https y luego a la hora de entrar directamente eh, con, con verificación eh, dentro de la aplicación podemos hacerlo con código pin o inclusive con biometría eh, todo móvil que tenga, todo móvil, toda tablet eh, que tenga acceso mediante huella, directamente simplemente con la huella podría acceder a estos, a estos menús de evento. Como veréis, y luego lo veremos en la, en la aplicación de, de móvil, en todo momento te está pidiendo el código de verificación para tener una seguridad eh, mayor. Además tenemos el sistema token de seguridad, eh, por el cual tenemos acceso, que se pueden generar códigos de, de manera aleatoria para, para acceder. Un poco cómo, cómo funciona todo esto, pues eh, sería un poco esto lo que sería la, la arquitectura de, de, de instalación. Eh, por un lado tenemos el panel de seguridad, tenemos diferentes vías de conectar a la, a la nube de riesgo, ya sea por GPRS, todos los sistemas que nosotros trabajamos de, 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 o sea, de Troys Line de, de riesgo tienen incorporado el módulo IP con salida de Ethernet y GPRS. Entonces podemos transmitir tanto por GPRS, inclusive en GPRS transmitiendo eh, datos de los fotodetectores, o sea, un poco por, por la calidad que, que, que maneja y, y la potencia que tiene la central, podemos transmitir esto en GPRS y obviamente mediante mediante LAN directamente a la nube. Eh, la nube de risco, obviamente, ya gestiona todas estas notificaciones, todos estos eventos que enviará a central receptora de alarmas, donde tendrá la integración con su, con su software de, correspondiente, ya sea Manitou y BS Software. O directamente al, al usuario final, en el cual podría llegar la aplicación y podríamos gestionar todos estos eventos, ya sea pues, armados, desarmados, eh, eventos de alarma, eh, activaciones de salidas, lo tendríamos un poco todo en este punto. Aquí, ¿qué, qué añadiríamos a toda esta arquitectura que teníamos eh, anteriormente? Todo lo que son los sistemas de, de videoverificación. Todo a través de la, de la misma red, en este caso por, por LAN. Estamos eh, teniendo pues, la posibilidad de, de tener eh, grabadores y estos grabadores en, enlazar cámaras. Eh, importante también es que, que sepáis que no es necesario el que también esté el, el grabador, sino también vosotros podéis enlazar con todos los sistemas de cámara, enlazar con mediante la programación de, de, de trigger eh, cualquier evento a cualquiera de las cámaras para acceder de manera directa. Tenéis dos opciones: una que sería los equipos de, de viewpoint que ya vienen licenciados. Y que ya os permiten el poder acceder directamente a, hoy, a ellos, y la otra que sería cualquier sistema OMVIF. Sí que es importante que es lo que he puesto aquí: que tienen que ser, ser sistemas de OMV superiores a la superiores a la versión 2.4 perfil S. Entonces con ello directamente podríais enlazarlo y pagando una licencia a cada una de, la, de las cámaras que tengáis integradas, lo enlazaríamos dentro de nuestros paneles de intrusión para poder tener todo este proceso que, que habéis visto a continuación, tanto de envío a usuario final como aplicación VMS o a central receptora de alarmas. Entonces, bueno, esto es un poco la arquitectura que, que habríamos visto y, y ahora pasamos pues, bueno, a lo que serían la, la, los pasos de, de instalación de, de cámaras. Como os decía, eh, bueno, esto es un poco simplemente un repaso para que podáis... Eh, para que podáis ver, pero luego veremos la, la, las prácticas al uso. Eh, como os he dicho antes, conectamos los dispositivos, eh, ya sean de, por OMVIF, por eh, equipos de, de Bupoint en la versión Pro o, o la versión, eh, la versión más, más convencional, más residencial, directamente a grabador o directamente a, a la LAN eh, para eh, poder gestionar estos equipos. Sí que luego lo veréis, pero una cosa importante es que todo este proceso que veis aquí eh, nosotros con, metado, por, eh, con, o sea, con metado de reloj hemos tardado seis minutos. 6 o sea, minutos de, de gestión en dar de alta todos los equipos, una vez eh, cableados a, y programados a la, a la nube de, de manera directa. Entonces, pues bueno, eh, aquí tendréis todos los equipos conectados. Añadimos el NVR, con, veréis en la nube que es todo muy sencillo con cinco pestañas de menú, en el cual vamos añadiendo. Eh, ya sean los grabadores, ya sea las cámaras, y luego la configuración de los triggers que os he comentado. O sea, relacionamos unos eventos, en el momento que se cumplan estos eventos, hacemos las capturas de clips de vídeo, capturas de imagen que enviaríamos directamente eh, al, al cliente o, 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 la, o la receptora. Una vez pues, lo que os decía, tenemos conectados los dispositivos, eh, los pasos eh, a seguir, pues instalamos el disco duro en el NVR, encendemos el NVR, lo conectamos a la, a la red y conectamos eh, las cámaras ya sea a través de la misma red, como veis aquí, puede ser conectado a través de la misma red, conectado a través del propio grabador o vía wifi. Eh, a mí una de las cosas que me llamó me gustó a la hora de, de, de instalar es que el momento que tú conectas, que cuando es una cámara WiFi siempre por defecto te conectar eh, primero vía cable. Me la reconoce automáticamente y entonces el sistema la nube ya reconoce que es una cámara wifi y automáticamente te dice he encontrado este modelo de cámara que has conectado por cable, es un sistema wifi. ¿Quieres automáticamente configurarlo como wifi? Simplemente apretar a esa pestaña o ese botón, automáticamente me redirigirá a la búsqueda de, de las redes que tengo cercanas, entre ellas la que sea la, la nuestra que tengamos que configurar, y automáticamente poniendo la contraseña de este, de este router entramos eh, directamente por Wi-Fi y en ese momento ya podemos quitar el, el, el cable. Como os decía antes, son poco cli pocos clics a, a nivel de, de configuración, o sea, eh, luego lo veremos en el menú, en el cual tengo un menú de cámara, un menú pues, para añadir NVRs, eh, menú para añadir Trigger y siempre tengo este, este botoncito azul que luego lo veréis en, en grande, en el cual me va a añadir. Una cosa también muy importante y creo que muy positiva es que Cualquier equipo que se conecta directamente a, a, a la nube de, de RISCO automáticamente va a comprobar ese, ese número de versión que tiene, esa versión de firmware, y automáticamente te va a sugerir la versión más actualizada si no lo tienes en este momento. O sea, tienes un botón en el momento que das altas ele elementos, compruebas, te dice tienes la actualizada, la última versión eh, sin ningún problema, o si tiene, tiene alguna versión nueva, automáticamente te lo, te lo actualiza. Como os he dicho antes, pues bueno, también esto lo podemos hacer en cámaras o podemos hacer en, en firmware. A día de hoy, obviamente, pues eh, por la gestión y por la conexión que tiene, con lo único que no podemos hacerlo es con las con las centrales. Eh, como os decía, todos estos triggers o triggers que podemos. Eh, eh, dar de alta, eh, los configuramos, se pueden eh, estar relacionados pues alarmas, a tampers, armados a desarmados, o sea, no simplemente lo estamos hablando con un, un momento de alarma, sino puedo asociar a otra serie de elementos, es decir, mira, yo quiero que en el momento que me desarme la central, que pueda ser eh, mi hijo, que pues bueno, estoy preocupado y quiero saber a qué hora ha llegado, puedo relacionar que en el momento que desarme, me haga una captura de esa cámara que tenga en ese punto o ese, o ese detector para que me lo envíe eh, directamente y poder eh, estar tranquilo de que pues se eh, esta persona ha llegado a casa entonces <coughs> perdón todas estas soluciones de vídeo obviamente eh, risco es un, un fabricante eh, referencia eh, a nivel mundial y está integrado con todas las pasarelas de, de receptoras. O sea, eh, si preguntáis a, a vuestra receptora, obviamente, sobre eh, la nube de riesgo y la integración que tenga, eh, vamos, en un 98% de los casos, estoy seguro que os contesta positivamente. Tío. Está integrado con tanto con receptoras como con las plataformas eh, de software para receptoras, como puede ser Manitou, IBS, Software, eh, todas las que, que hemos mencionado anteriormente. Entonces, eh, estas soluciones eh, que, que vosotros eh, veis, veis en este punto eh, básicamente la arquitectura que, que habéis visto antes, yo tengo un panel de alarma en el cual pues tengo por, por 2G, tengo una alarma eh, que transmito al, al router, en el cual pues a través de la misma red, eh, tengo enlazados pues, sistemas de, de videoverificación o dispositivos de Smart Home, que también podemos tener con, con risco, transmito a la nube de risco, como es una nube. Eh, pues eh, potente a nivel de, de, de tier y de pues bueno gente replicada eh, con, di con diversos eh, accesos de, de, de red de eh, diferentes compañías de, de teléfono de eh, compañías eléctricas para tener una, una estabilidad eh, muy muy alta entonces este esta alarma que llega a la, a la nube de risco llega a receptora Obviamente vemos aquí como receptora ya verifica visualmente eh, estos equipos que, que, ha tenido, que ha tenido una alarma y automáticamente la receptora gestiona ya una vez recibido directamente esta, esta alarma ya gestiona con el cliente el, el aviso que, que, que ha tenido a nivel de, de, de estos equipos. Obviamente pues eh, como os comentaba eh, toda esta verificación es muy visual para que el operario de receptora eh, pueda eh, dilucidar el momento si es una alarma real o no es una alarma real. O sea, él llega a lo que sería el, el evento de alarma relacionado con esta imagen, como os he dicho antes, en los primeros segundos, que sería la parte más, más crítica. Entonces, esto sería la, la presentación en los cuatro puntos que os quería enseñar. Ahora lo que vamos a ver, eh, básicamente lo vamos a centrar en, 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 en tres aspectos. Entonces, eh, voy a cambiaros la, la, la imagen un segundillo. Y voy a irme a, a lo que sería el, la imagen de... En un principio, si queréis, vamos a hacerlo, como os decía, en tres partes. Primero, lo que sería, la vamos a verlo un poquito más, más ligero, lo que sería la, eh, la nube de, de, de usuario eh, que podéis ver directamente a través de web. Luego tendremos la nube de, de instalador y luego veremos la, la aplicación móvil. Entonces, esta sería eh, que entrarías con el apartado de risco, riscocloud.com. Aquí tendríais vuestro usuario y vuestro password y entraríais eh, directamente al sistema. Siempre os pide el sistema de verificación para poder entrar con vuestro código de, de acceso. Entonces, bueno, ponemos nuestro código de acceso a la, a la central y entonces eh, ya tenemos un servidor web en el cual, como veis aquí, eh, cargan una captura de las imágenes eh, que, que ha visto para para que podáis hacer referencia de todo lo que es tengo un listado de las últimas alarmas que he tenido desde aquí podría armar podría desarmar la central o sea tenemos una primera vista que se llama overview que es eh, una visión general de, de todos los equipos luego yo tengo eh, el sistema en el cual puedo armar y puedo desarmar vamos a ver si desde aquí eh, podéis llegar a oír el equipo entonces eh, yo le, le digo si quiero armarla todo quiero armar todo más perímetro pero bueno vamos a suponer que armamos en este caso todo más perímetro en este, en este caso oís cómo la central armado en este en este aspecto es muy rápido toda toda esta gestión vamos a, a desarmar como veis toda esta gestión a través de cloud es, es muy muy rápida y permite al, al, al cliente en este aspecto tener el, el el manejo de su central obviamente aquí tengo todas las cámaras relacionadas en el cual yo directamente desde aquí puedo coger una, una imagen. Entonces, si os parece, aquí me veis en el fondo, he cogido una foto y, y, y veis que directamente hago, hago una captura de, de, esta, de esta cámara. Sí que es importante también deciros que esta cámara en concreto es una cámara que nosotros eh, gastamos en una feria hace tres años. Y mediante actualizaciones lo hemos podido meter en, en, en todos estos eh, sistemas vamos, sin, sin, sin ningún problema. De hecho, esta cámara estaba enlazada al, al videograbador, que es, son los videograbadores que, que ha sacado recientemente eh, RISCO. O sea, podéis tener sistemas antiguos con, con, con Electronics Line de, a nivel de, de, de cámaras, de Bluepoint, e integrarlas directamente dentro del videograbador. Esto es una, un una grabador de, de, de una cámara. Esto es una imagen de una cámara y tengo aquí la, la imagen de, 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 un foto, de un fotodetector. En este caso, pues bueno, eh, va capturando la imagen, va transmitiendo. Eh, sí que estamos hablando que es un sistema que va transmitiéndolo vía radio y el equipo lo va transmitiendo por vía red. Y tenemos otra otra captura. Esto es un fotodetector. Lo he hecho en este aspecto para que veáis la diferencia. Esto es la calidad UBGA. A nivel de fotodetectores sí que nos permite dilucidar que, que en este aspecto, como veis, pues no tengo ninguna persona, no tengo ningún salto y por lo tanto pues eh, puedo verificar en una imagen que no, que nos, que no, ha, no, ha, no ha habido esa, esa alarma en este caso pues esta imagen vais a ver si, que es un detector que tengo puesto aquí arriba cuando eh, obviamente no lo veréis pero el detector ha hecho un piloto rojo como que hemos solicitado la, la información está haciendo esa captura que ahora mismo tra está transmitiendo a la central y como veis pues en este caso sí que puedo verificar que hay una persona eh, con la calidad tuve que esta imagen, luego ya la podría eh, descargar y, y bajarla. Y para pues bueno, en un momento dado, por, por tenerla, eh, tenemos la información de los detectores. Eh, podemos aquí tener los, los triggers que podíamos comentar a nivel de disparo, en el cual yo puedo entrar a, al detector, me dice la última alarma que, que ha tenido, o podría eh, editar el, el nombre si, si quisiera. Tengo todo el historial de eventos que ha ido pasando durante la central, estas capturas que hemos hecho en este momento O podría irme a eventos que hemos tenido anteriormente, pues esto es una alarma eh, que, tuvimos, que tuvimos ayer Yo ayer hice un, un armado de central y directamente puedo entrar a esta gestión y ver el momento que ha sido la alarma Esto que veis aquí son todos los eh, triggers que yo he activado en el momento de, de, la, de la alarma, o sea eh, el momento que entró, pues en este caso, vale por la puerta. Eh, yo eh, le he dicho que haga eh, triggers con diferentes cámaras, pues os veis que está en diferentes posiciones. Lo bueno que estos eventos, como veis, están dándonos una situación eh, global. O sea, yo estoy relacionando el momento de esa alarma a la activación de, de todas las cámaras. En este caso, porque la sala es pequeña, lo he puesto para que todo se active desde desde el mismo punto. Pero veis, yo tengo un, una verificación desde, vamos, desde cualquier desde cualquier posición que, que, que veáis por aquí tanto del detector como de la cámara, o sea lo tenemos todo de, de, de manera directa y visual en, en, en esta en esta nube. Estas notificaciones eh, también las podríais tener, eh, añadir usuarios para que se os enviaran por por correo y luego bueno tenemos una parte de, de, de configuración de, de, de datos y de y un poco y de calidad de la de la cámara. Pero entonces un poco eh, voy a dejar un poquito de lado lo que sería la parte de, de usuario para entrar en la que sería más en materia que sería la, la nube de riesgo de, de programación entonces eh, con el acceso sencillamente risco o a sea, riscocloud.com barra IC que sería la parte de instalador y entraríamos dentro del, del logueo eh, con vuestro, luego, en este caso os explicaré un poco la diferencia dentro de lo que sería usuario de lo que es instalador, en este caso estamos entrando con instalador, como veis en el otro punto que era como usuario, hemos entrado como jesus.rui y aquí estamos entrando como soporte, es un poco, sería un poco la parte de, de, de instalador. Entonces accedemos a los equipos y sería esta la la versión 5 eh, que os comentaba eh, que, que, que tiene, que tiene risco eh, que ha sacado pues, hace ya un añito y que ya todos los equipos tenemos migrados aquí. Básicamente trabajamos con aquí con dos menús, uno que sería el sitio donde tendríamos todos los paneles y el otro que sería la compañía. Eh, la compañía se refiere a nivel de, de, de instalador. O sea, en el cual eh, yo tengo un, una compañía que es la que la que instala y en la cual yo puedo tener una serie de empleados que son los que eh, permiten acceder a esas, a esas instalaciones. Entonces como veis aquí tenemos dos, eh, dos instaladores, uno como administrador y otro como, como instalador. Eh, esto permite en un momento dado que los instaladores no pueden acceder a todos los paneles. O sea, si yo resulta que tengo un instalador que es eh, pues, no sé, de, de la zona de, de Valencia, pues le doy acceso a estos sitios de Valencia. Y si le doy, eh, si tengo un instalador de Madrid, le doy acceso a los de Madrid, y si tengo uno de Barcelona los de Barcelona, o sea, puedo asignar estos equipos de, de manera directa. Los puedo tener personalizados con las, con las fotos correspondientes, que yo pues, bueno, puedo configurar luego aquí a nivel de, de usuario, y luego los productos que yo tengo relacionados a mi compañía. Un poquito es, esto es lo que os comentaba antes. Eh, aquí, como veis en este sitio, yo tengo asignado solo un, un panel, pero la compañía tengo preconfigurado pre diferentes, diferentes equipos. Entonces yo los puedo tener relacionados a una visión a nivel de instalador, pero yo los puedo tener eh, predados de, de alta, por, por decirlo así. Entonces, eh, dentro de la compañía, como os decía, eh, podemos eh, tener la, lo que sería la, la información de, de los datos de, de instalador, los roles y permisos, si es un instalador que puede hacer a todos los sitios, si es administrador o simplemente instalador los empleados, los productos y luego pues en configuraciones configuro las notificaciones que quiero que, que envíen a esa cuenta de correo que he puesto de soporte arroba import, eh, los diferentes avisos entonces si os parece vamos a ver lo que serían los, los paneles de, eh, de sitio entonces eh, en primer término aquí podríamos añadir eh, tengo diferentes filtros para realizar búsquedas pero simplemente con este clic añadir, añadiríamos eh, paneles nuevos lo que editamos es eh, sencillamente pues eso poner un sitio nuevo con, en el que pondríamos un nombre pondríamos todos los datos estos datos son importantes eh, ya que eh, Risco a nivel de soporte técnico eh, lo hace por diferentes eh, países eh, por ejemplo nosotros pertenecemos a, a, a Risco Iberia por lo tanto, el soporte que os damos técnicamente nosotros eh, y que podamos eh, suministrar eh, serían con, con los equipos de estos de estos países, tanto de, de Portugal como de, de, de España. Entonces, en este aspecto, pues bueno, eh, Risco para poder dar soporte, o por un momento dado poder ayudarnos con la clave de, super, de superinstalador, eh, vería de qué región o de qué país eh, es eh, nuestra central para poder darnos ese, ese soporte. Entonces, eh, en un principio, pues bueno, la información del sitio es todo lo que eh, todo lo que está viendo por aquí, o sea, yo entro directamente dentro de mi panel y tengo la información del sitio en el cual, pues, me dice la central con las zonas que tiene. En este caso, si está conectado a CREA, qué cámaras eh, tengo tengo asociadas, el nombre, el ID interno para poder eh, poder entrar y hacer configuraciones con con ella, licencias, si así si así las la, las tuviera. Y esta parte es interesante, que son los documentos, en el cual yo podría añadir cualquier tipo de, de fichero. Ya que fuera un PDF con el mantenimiento de la instalación, o, pues, o puede hacer una foto, la foto con los números de serie, o la foto de donde está alojada la central. Eh, tendría, podría añadir ficheros en este caso. En este caso, notas. Eh, luego se diré por qué he puesto la cámara antigua para hacer la, 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 la búsqueda ahora cuando hagamos la, la prueba. Y luego añadir etiquetas. Eh, lo de añadir etiquetas. En este caso, no tengo ayuda de ninguna, pero yo podría en un momento dado, pues etiquetar a los clientes para poder hacer una búsqueda más sencilla con, con ellos. O sea, puedo decir un cliente que sea Bim, un cliente que sea de la zona de, de Burgos, para directamente añadirle esa pestaña y cuando fuera hasta hasta este punto hiciera la búsqueda, eh, poder hacerla por, por las etiquetas. Bueno, la podéis hacer hacer la podéis hacer por las etiquetas o inclusive podéis tenerla directamente por por ubicación. O sea, yo marco el equipo y me marcaría la posición exacta en la cual tengo el sistema, tuviera varios sistemas, los tendría todos reflejados para, para ver de manera, de manera directa. Entonces, bueno, bueno volvemos un poco al, al, al apartado de, de antes, entonces, pues bueno, una vez tengo el panel de sitio, sencillamente, pues bueno, ya entraría dentro de, de, de esta configuración y podría dar de alta eh, directamente paneles, en este caso, pues tenemos dado una... Eh, una iconec eh, con una id de producto que nosotros le hemos puesto con su número de serie me da la, la la, el, el estado en el que está conectado y con su versión de firmware pone bueno, cuando lo registre en la nube como veis pues bueno la dimos de alta para la presentación hace relativamente poco y cuando es la última vez que, que conecté a ella para para, para, eh, para para ver directamente y luego pues bueno eh, cuál sería la última actualización como veis pues bueno eh, automáticamente la conectamos eh el 19 de noviembre, y el 19 de noviembre ya nos dijo, nos sugirió la, la actualización que, que hubo y directamente la, la hizo. Entonces, eh, una vez eh, añadido, pues tenemos toda parte, toda esta parte de, de, de datos de a nivel de, de perfiles, eh, de imágenes, de clips de vídeo y de y de datos de notificación de eventos que yo tengo de, de manera directa en ella. Eh, por otro lado ya nos meteríamos en la CRA. Si yo tuviera una CRA, sencillamente eh, añadiría en este punto todo el listado de CRAs que tengo y con su cuenta de abonado. Y directamente pues, habilitaría este servicio para que hiciera esa transmisión a CRA. Como veis, si vosotros trabajáis habitualmente con una central receptora de, de alarmas, eh, es muy sencillo el poder darla de alta simplemente con el número de abonado. A nivel de cámaras IP, eh, tenemos este punto en el cual podemos añadir cualquier cámara IP. Eh, en el que ponemos el nombre, le digo por qué aspecto lo estoy, lo estoy dando de alta, si es por el P2P o si fuera en este caso que no fuera a risco mediante la, la licencia y con, y con el ID que será el número de serie que, que viene que viene con la cámara. Eh, eso ahora le dimos la prueba con la cámara que tenemos en, en este punto, que es la, la, la bullet del panel de demo que la daremos de baja y la daremos de alta para que veáis que, que, que es muy sencillo. En este caso yo tengo todos los, todas las cámaras dadas de alta y entrando directamente en ella pues puedo ver su número de serie, eh, comprobar lo que os decía la versión de firmware. Entonces, pues aquí le doy al botón de comprobar. Va preguntándole. Ahora mismo está yendo a través del cloud, preguntándole a la cámara qué versión de firmware tienes y cotejándola con lo que sería la última versión de firmware. En este caso, te dice que la versión de firmware es la 2.460.0001 y se está ejecutando la última versión. Por lo tanto, no, no te está haciendo esta, esta actualización. Eh, sí que es importante cuando, cuando vayáis a darte alta a los sistemas este número de serie. <coughs> O lo anotáis previamente, que es un poco lo que os he enseñado yo en este en este sitio. O sea que podéis, cuando tengáis todos los números de serie, darlos de alta aquí directamente para poder eh, configurarlos. O si no, pues bueno, tenéis las fotos de los de los equipos para que directamente los podáis lo podáis dar, dar de alta. Eh, una vez, pues bueno, tenemos eh, eh, directamente añadidos eh, todos los sistemas. Yo podría eh, añadir una nueva cámara o irme a NVR y añadir un nuevo NVR. En este caso. Como veis yo tengo un NVR de cuatro canales en el que eh, he conectado dos, dos cámaras. Entonces, veis en este punto cómo están las dos cámaras, pero como obviamente estamos en una red eh, de aquí de Second Import, me está diciendo todas las cámaras que veis aquí que, que ha detectado con OnVIF. On Entonces, por lo tanto, eh, si tuvierais cualquier otra cámara en la red, automáticamente el grabador la, la va a poder encontrar. Y directamente la podría seleccionar. En este caso, obviamente, lo que me está haciendo la, la advertencia es que esto es una cámara que es Zombie y por lo tanto necesito una licencia para poder, para poder añadirla. Pero como veis, es todo un menú muy intuitivo. Eh, el sistema va interactuando eh, para darte estos avisos y que sea más fácil la, la actualización con, con ella. Entonces, obviamente, si habéis metido un sistema nuevo, podéis actualizar para que refresque y saque todas las, eh, las cámaras que tengan este punto. En este caso, por ejemplo, ha refrescado, hemos encontrado una cámara de risco, una P2P, que yo puedo, como veis, seleccionar y añadir de manera directa. Obviamente me está diciendo, he encontrado una cámara que la has llamado motorizada, que está en P2P, con este número de MAC y este número de serie. ¿Quieres meterla en el grabador con grabación continua? ¿Con grabación con movimiento? Con grabación continua, vale, pues grabar y continuar. Como veis, en este caso el menú siempre va, va interactuando contigo y como veis en este caso va a encontrar esta cámara la añadirá automáticamente y ya tengo mi tercera cámara dentro del grabador, como veis la cámara ha sido agregada dentro del video grabador ok y ahora cuando refresque eh, esta esta, eh, esta configuración que tenemos en el grabador, veis ya tengo las dos cámaras y me ha añadido esta tercera que sería la cámara motorizada aquí es una parte ya eh, muy importante que son los, los, los Triggers, entonces y aquí tengo configurado uno, eh, en el cual pues eh, veis directamente que bueno no le he puesto nombre, podéis poner el nombre que, que quieras, un nombre muy socorrido para estas típicas cosas o en prueba. <laughs> Entonces aquí directamente os he puesto el, el nombre qué quiero que transmitas si son todas las particiones o, o lo podría un poco discriminar y qué eventos quiero que, que transmitas quiero que me eh, o sea me transmitas lo que serían eh, alarmas eh, desarmados coacciones alarma ambiental alarma de salida alarma de fuego todos estos eventos obviamente tú los configuras a, tra a través de la central y en el momento que eh, se cumplan haría esta tra esta transmisión entonces una vez yo configurado estos, estos eventos, ¿qué cámaras quiero que transmitas? ¿Quiero que transmitas todas las cámaras o quiero que transmitas solo la imagen de la cámara motorizada? Y yo a lo mejor quiero que en el momento, vamos a. Bueno, ahora, este, este por ejemplo no lo, no lo vamos a tocar, pero vamos a hacer uno, uno nuevo. Simplemente, como veis, añado un trigger. Este vamos a ponerlo, por ejemplo, eh, desarmado. ¿Qué es lo que os decía antes? Eh, quiero que el tipo de evento, por ejemplo, me transmita solo el desarmado. Quiero que sea el desarmado solo de la cámara 1, que es la cámara que tengo en la entrada, y quiero que en ese aspecto me, eh, me pases eh, un, cinco imágenes con un intervalo de un segundo cada una. Y el tiempo del comienzo del preevento, pues vamos a poner si os parece un poco más, pues 3 segundos. De este caso, pues lo que os el ejemplo que os decía antes, mira, quiero configurar que en el momento que desarme una persona de la entrada, que pues bueno, es eh, eh, mi hijo, que bueno, me preocupo un poco a la hora que llega, me haga esa transmisión. De, de, de evento para saber que solo que ha desarmado, o puedo sea, hacer tantos triggers como, como queráis de, de eventos en este caso e inclusive yo podría tener un clip de vídeo, en este caso como veis pues me he puesto encima de la i para que sepáis que si queréis un clip de vídeo en este aspecto para, para hacerlo con las, eh, con las cámaras debe de tener una tarjeta SD, claro pensar que estamos configurando un pre-evento, entonces ese pre-evento eh, lo puedo sacar a través de la tarjeta SD. Entonces, en este caso, pues yo puedo configurar el clic de vídeo con los segundos que, que yo que yo quisiera. Entonces, cuando este evento, uno más de sus pares de eventos de cámara es un trigger, ya es parte de otro trigger, bueno, yo le puedo decir que, eh, bueno, me está diciendo obviamente que, claro, eh, que ese evento yo lo tengo configurado en este anterior. Entonces, pues, si os parece, pues mira, vamos a ir este, quito desarmado, le doy a guardar y en este caso pues bueno añadimos el, el mismo evento que esto que os he dicho antes quiero que sea la cámara 1 me haga el, el desarmado las imágenes las vamos a dejar igual y guardo en este caso como veis es diferente porque lo que me ha dicho el sistema pues os decía que es todo muy muy intuitivo y te va un poco eh, dando las notificaciones, el propio sistema va interactuando, me ha dicho tienes este evento ya puesto en el, en el otro con esta misma cámara y este mismo evento, por lo tanto se repite en este caso lo he lo configurado como un trigger diferente eh, una vez tengo este trigger, luego cuando hagamos la prueba con la configuración veréis que, que, se, que se repite en este, en este aspecto eh, eventos de vídeo, entonces eh, aquí es lo que os decía a nivel de los, de los días, o sea, eh, días que se mantienen en el log de eventos eh, que pueda ir hasta hasta los hasta los 90 y en luego pues bueno pero en este caso a, hasta los 30 pero bueno que puedo configurar como este caso máximo máximos 30 si yo aquí pongo los 90 días que os comentaba aquí obviamente me permite me permite 90 antes no me permitía más de, de 30 porque aquí no estaba configurado entonces aquí tengo en los días que quiero que me mantenga ese log de eventos y el periodo de almacenamiento de imágenes y vídeos en el caso de, de esos días todos estos vídeos e imágenes, como os he dicho antes, son porque vienen relacionados a los triggers que hemos visto antes. Eh, bueno, no vamos a, a guardar esta esta configuración. Bueno, guardamos y así os enseño toda la parte de, 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 del trigger. Entonces, esta parte del trigger es lo que decía: cada evento que pongáis aquí es lo que se va a transmitir como evento de vídeo hasta hasta este hasta este punto. Eh, por último, en este en este menú de, de, de sitio, dentro, pues bueno, tendríais la, la parte de automatización. Como os he dicho antes, pues bueno, eh, disponemos de, de equipos de, de gateway para pues, bueno, hacer, un poco interactuar con las salidas, con termostatos. Eh, luego también si queréis lo, lo veremos dentro de, de del menú eh, de, de usuario, dentro de nuestra web, perdonar, en el cual podamos, eh, podamos ver estos, estos equipos para que un poco lo, lo, podáis, lo podáis tener presente. Entonces, si os parece, ahora lo que voy a conectar es la, la aplicación, eh, un poco para que veáis eh, los eventos y cómo gestiona todo este apartado de, de, de aplicación. Entonces, pues bueno, voy a abrir este, este punto de aquí. ¿Vale? Ya me ha conectado. Entonces, esto sería el, el, el sistema eh, en el cual, como veis, ya tengo un botón eh, de manera directa, en el cual eh, fácilmente ya me está diciendo si armo o desarmo o si armo el perímetro entonces directamente como veis yo cuando voy a armar en este punto eh, que estáis viendo aquí me está pidiendo el número de o sea, el número de acceso o sea el código de acceso que tendría si tuvierais eh, un dispositivo con lector de biometría añadiríamos este le, le, este este biométrico eh, para poder acceder a él todo esto lo hace de manera automática en este caso como bueno esta tablet eh, no tiene eh, sensor biométrico no me lo pide obviamente y entro de manera directa como veis ahora mismo está armando el, el sistema aquí ya podréis ver que es lo que hemos dicho antes cómo el, el primer trigger eh, funcionará y me lo guardará como, como evento de tal manera que al armar yo le he dicho como habéis visto antes que en el momento que se arme me haga una captura de la cámara de la cámara número uno entonces como veis el sistema ha armado y directamente simplemente con un clic y con un botón yo puedo desarmar el sistema como veis la comunicación no sé si lo llegáis a oír con, con el sistema es muy rápida y, y, y muy fluida entonces eh, todo se hace de manera de manera rápida a través de la de la nube de riesgo este es el menú que tiene el usuario a, a, para uno de acceso de armados y desarmados pero todo lo que sería el menú principal lo tenéis arriba a la izquierda en las tres rayitas donde tenemos pues seguridad cámaras videograbador, grabador detectores los iremos repasando todos uno a uno para que los veáis el primero que habéis visto, obviamente, era, era el de seguridad. Y, y si que entramos dentro del de cámaras, yo ya entro dentro de todas las cámaras que, que tengo enroladas. Como veis, tengo por un lado lo que serían las cámaras IP y por otro lado tengo las cámaras con el con el, PIR, con, el con el sensor. Entonces, eh, directamente puedo entrar a la cámara número uno y me cargará la imagen de la, de la cámara número uno. Aquí como veis. Eh, Levanto un poquito la mano para que veáis que es riguroso directo. Entonces tengo la imagen directamente y desde aquí podría sacar una foto, podría grabar directamente en el dispositivo o guardar la imagen de manera directa. En este caso, como estáis viendo, son todo eh, funciones de, 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 o sea, de acceso y visualización. No estamos aún transmitiendo ninguna alarma. A la vez, obviamente, que sea una cámara, como en este caso era una cámara fija, yo me puedo meter en una de las cámaras que tenemos eh, motorizadas. A ver, vamos a entrar a la cámara motorizada y veréis que inclusive la, la gestión de, de PTZ, de pan tilt, zoom, o sea de movimiento, lo tengo de manera fácil e intuitiva. Voy a quitar el, el audio de la cámara para que no acople. A ver, me oís? Vale, estaba, perdona, estaba, estaba activando el, 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 ahora estaba activando el, el micro para que podáis que en un momento dado eh, podéis hacer un, un bidireccional con la, con la propia con la propia central. Perfecto, pues. Eh, a ver, espera un segundillo que es que se me ha activado el, el, ha activado el micro. Ahora sí, si, si os parece lo que vamos a hacer es el movimiento con la con la misma. Como veis, eh, eh, obviamente lo que me está permitiendo todos estos sistemas es eh, a nivel completo de, de manejo, eh, todo lo estamos gestionando con una única aplicación. Por un lado estamos viendo todo lo que serían las cámaras sueltas, por otro lado el sistema de alarma y, y por otro lado inclusive pues eh, ahora como os enseñaré también podemos acceder a, a grabaciones del, del videograbador. Entonces, todo esto obviamente que os he comentado con las cámaras IP lo podemos eh, repetir con, con los sistemas de, de detección. En este caso, pues yo me conecto ahora mismo a un detector, que es el, el front door, que es el que el que tengo aquí de, de interior, y directamente puedo sacar una foto. Ahora mismo lo que me está diciendo el sistema, que lo que como veis, en, sin tener <coughs> ninguna alarma, yo le he solicitado una imagen y me está diciendo que está cogiendo esta imagen y que automáticamente me la va a enviar al historial. Entonces, si vuelvo yo ahora mismo a todo el historial de eventos, que es el que veis aquí automáticamente ya me aparece, como veis, el desarmado, que es, el, es lo que os comentaba antes, que es el primer trigger que habíamos comentado. Eh, me ha pasado el evento a las 9.48 del desarmado que he hecho. He hecho la configuración del trigger, entonces ahora aquí seguramente entre y me, aparece la, me aparezca las capturas de la imagen número 1. Como veis, había configurado que se hicieran cinco imágenes, que son las que me, me ha enviado. Entonces, a nivel de eventos podéis hacer tantos como, como quisierais luego por otro lado la captura que yo le he solicitado ya la tengo en este punto y como veis está, está igual o sea, en el momento que, ah no, espera, este es el de, el de armado lo apretaba, sería este de, de arriba de aquí que es este de aquí, veis y ahora mismo le pedí una captura de la, de la imagen y aquí tengo la captura de la imagen como veis un poco la diferencia entre lo que son eh, las cámaras IP que estamos hablando en 1080p y en este caso estamos hablando de VGA Claro, pero estamos diciéndole al detector que eh, tenga esta captura de imagen que en el momento, pues bueno, para dilucidar si hay una persona o no, eh, os pueda os pueda dar. De todas maneras, eh, esta resolución que me está sacando la tablet a través del, del programa que tengo para transmitir, lo está haciendo en horizontal de una imagen vertical. Por eso la imagen que la estáis viendo es un poquito más pixelada, pero que luego en la, en la, en la aplicación de, de, de móvil se ve se ve bastante más fluido. Como os decía antes, yo puedo acceder directamente al video grabador. Accedo al video grabador, en el cual tengo el video grabador con, con su disco duro que va haciendo todas sus grabaciones en el local, pero que yo aquí ya tengo la, la visión en directo con, con el mismo. Como veis, tengo la, la visión. Aquí levanto el brazo de nuevo para que veáis que es en, en vivo y en directo. Y luego puedo directamente ver la, la reproducción en directo, o sea, puedo verlo en directo o podría reproducir alguna grabación. Pues, por bueno, ejemplo, vamos a reproducir la grabación de la, la bullet del panel. Y como veis en la parte eh, inferior, eh, ya puedo seleccionar el día y la hora en el cual eh, quiero ver esa grabación. Pues mira, vamos a poner esta cámara, si os parece, vamos a ver algo cercano de cuando hemos entrado. Y aprieto al botón de play que veis justo debajo justo de la barra. Entonces como veis pues bueno entramos directamente a la, a la grabación de, de, de la cámara. Por lo tanto estamos, lo que os decía antes, eh, dentro de, de un sistema de integral de videoverificación, estamos eh, teniendo una plataforma de gestión total en la que pues bueno vamos manejando todos estos sistemas, ya no solo de, de intrusión de alarma ni de circuito cerrado de manera aislada, sino lo unamos todo con un mismo sistema de, de video de videoverificación volviendo un poco al menú de antes eh, bueno tenemos todo el apartado de, de detectores donde aquí directamente en un momento dado podríamos anular algún algún detector salidas a nivel de salidas de activación la parte de automatización que veis es si tuviéramos dado de alta todos estos equipos de, de gateway que, que hemos comentado antes y luego pues el historial de eventos con todo el historial eh, que tengo o sea lo podría filtrar por todos los eventos algún problema que haya tenido la central, pues en este caso como veis, eh, ahora cuando se, 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 se os va a abrir veréis que bueno nosotros la dimos de alta el 19 de noviembre, por lo tanto el 19 de noviembre habéis, habéis tenido ese reset de batería y el día 9 de noviembre cuando se quitó esta central para poner en este en este panel. Entonces luego el otro punto tenéis todas la, todas las alarmas, en este caso todas las alarmas que bueno eh, que hemos ido provocando para para tener este disparo. Yo puedo entrar directamente a cualquiera de ellas, como veis simplemente con un clic y aquí tengo las imágenes que, que, he, ido, que he ido gestionando. Eh, aquí luego, pues bueno, tenéis los clips de vídeo, en este caso no lo hemos hecho, pero tú directamente eh, podrías hacer capturas de vídeo de la imagen que los tendrías en este punto, notificaciones si quisierais añadir alguna alguna otra notificación eh, alguna alguna persona en la cual pues eh, para que le hiciera un envío de, de manera de manera directa. Y luego, pues bueno, ajustes del sistema que estamos hablando siempre a nivel de, de usuario, pues para que hacía una llamada, como os he dicho antes, pues notificaciones que queréis que, que os haga eh, a nivel de, de aviso, pues eh, yo, por ejemplo, si quiero que en el momento que tenga una alarma sea un pitido insistente, podría poner, pues bueno, algún VIP, algún luz, eh, llamada, o sea, podría poner una notificación diferente. Y luego, bueno, todo, estamos hablando de, el resto son términos, condiciones, eh, política de, de privacidad, o sea, bueno, datos... Eh, normales dentro de, de, una, de una aplicación para, para gestión. Eh, si os parece, ya una vez hemos repasado esto, vamos a hacer un último, un último ejemplo. Entonces, eh, voy a guardar esto. Lo que os decía antes de, de, la, de la cámara. Eh, mira, voy a coger esta, esta cámara. Eh, vamos a ver si... Ah, no, perdón, esto es para conectar a Wi-Fi. Este es el botón que os decía para, para conectar a, a Wi-Fi. Yo quería ver si la, la podía dar de, de baja y así, pues. Eh, aquí es lo que os decía: bueno, aparecen todas las redes Wi-Fi que tenemos eh, cercanas. Entonces, quería ver si. Aquí quería borrar la cámara para que veáis un poco eh, todos los menús que hemos visto que en verdad son sencillos y son con dos clics. Vamos a poner que la cámara está eh, eh, incluida en un trigger, entonces por lo tanto me dice bueno que no la, no la, puedo, no la puedo borrar, pero entonces vamos a hacer este caso más, más sencillo para que lo veáis. Entonces me voy a triggers eh, voy a eliminar en un momentillo estos triggers para que veáis cómo añadimos un Trigger, bueno el Trigger habéis visto cómo lo añadimos, pero para ver que, cómo, cómo añadimos una cámara. Entonces, dentro de las cámaras IP... Voy a borrar esta cámara y añadir. Es fácil añadir el botón de cámara. Aquí me aparece el P2P, como os he dicho antes, que es un poco la, la información que os había dicho. He cogido este número de serie que viene siempre eh, marcado en la propia cámara y en la caja eh, externa. Yo voy a copiar este número, me voy a la cámara IP, como os he dicho. Voy a añadir una cámara, añado esta ID, le doy a siguiente y realizará la, la búsqueda de la cámara. Eh, me dice que si la cámara, como os he dicho, es wifi y la quiero conectar directamente, le voy a decir en este caso que no. Aquí ya tengo la, la cámara, como os decía, 3 directamente eh, conectada. Aquí ya le podría cambiar el nombre, mira, si queréis, pues mira, vamos a hacerle eh, prueba 2 y la guardo. Entonces, ahora si vuelvo a entrar dentro de la, de la aplicación móvil, veréis que ya tendré añadido esta cámara con, con prueba 2. Entonces, pues bueno, vamos a entrar directamente de nuevo a la a la aplicación perfecto y veréis como en este caso eh, dentro de todo el listado de de cámaras que tenga ya tengo añadido la cámara prueba 2 como veis todo ese todo el menú es intuitivo y se hace con con un par de con un par de clics eh, entonces, si os parece ahora en este punto, antes de, de enseñaros un poquito la variedad de productos que, que tengamos en la web, no sé si hay alguna persona con alguna, alguna consulta, alguna duda que, que quisiera hacer eh, sobre estos sistemas. Aunque bueno, un poco me pasa siempre que he hecho este, este curso de, de riesgo, eh, que la gente, bueno, una vez habiéndolo oído todo, eh, suele tener eh, pocas, pocas dudas. De todas maneras, eh, dejo un poquito de tiempo mientras voy enseñando los... Eh, voy poniendo los productos de la web para que si alguien se, se anima pueda, pueda hacer alguna alguna pregunta. Entonces eh, voy mientras poniendo la, la web de Securimport. Vale, pues eh, dentro de la web de Securimport, como ya he ido comentando toda, todas las semanas, es Securimport.com, eh, aquí obviamente, si pues, estáis dados de alta, eh, os podéis identificar. Y una vez identificados y validados por nuestro departamento comercial, eh, podríais entrar dentro de todos nuestros productos y ver directamente los precios netos. Eh, de lo que hemos hablado durante toda todo esta, esta mañana es eh, de Electronics Line by Risco. Como os he dicho antes, trabajaríamos con dos gamas, una que es la Iconic y la otra que es la Compact, cada una con sus accesorios inalámbricos y luego, pues, por un lado, tendríamos todas las cámaras y los NVRs y el Smart Home que os he dicho que son nuestros equipos de, de, de gestión de, de Gateway. Entonces, pues bueno, eh, obviamente si, si os metéis, veréis que tenemos una, una variedad, eh, tanto en centrales sueltas, eh, bueno, eh, eh, tenéis aquí directamente pues, bueno, una, una promoción que tenemos en Kit, si os lo queáis podéis ver precios, eh, luego pues accesorios inalámbricos icone con una amplia variedad, eh, tanto en mandos, contactos magnéticos, eh, detectores de inundación, lo que os comentaba, pues bueno, a nivel de fotodetector, y detector de, de exterior ya tenéis una variedad amplia a nivel de, de producto eh, como os he dicho antes tanto en iconec como como en compact en lo cual también tenéis eh, una, una oferta una oferta hecha eh, lo que os de, lo que os comentaba si queréis entrar dentro con vuestro usuario y contraseña podéis entrar dentro de las cámaras como os he comentado hay una amplia variedad eh, tanto en cámaras eh, de consumo, por decirlo así, o a nivel residencial, que serían una variedad, que serían todas estas de, de, de tipo Wi-Fi, y luego ya podemos ir un paso más a, a nivel industrial, con cámaras Bupoint eh, de 2 megapíxeles con óptica fija de 40 metros o varifocales motorizadas eh, de 2 megapíxeles con LED de 60 metros. O sea, todos estos sistemas, lo, como os he dicho antes, lo podéis meter de manera directa dentro de vuestra red o hacerlo a través del de NVR con de toda esta secuencia de, de clics que, que hemos visto. Eh, casi un poco también comentaros, porque sí que, sí que es interesante, eh, Risco tiene una, una campaña de 5 años en el cual si os bajáis una, la aplicación, a os diré cuál, que es Handy App, podéis disponer de hasta 5 años de, de garantía. Eh, es una aplicación que, que está con pues bueno, eh, de, de los productos que nosotros comercializamos de riesgo, en el cual escaneáis estos códigos QR y podréis eh, conseguir ampliar la garantía y sumar puntos. Entonces, pues bueno, eh, si tenéis alguna con alguna consulta al respecto, podéis poneros directamente en contacto con nosotros en Secure import y os diremos un poquito cómo, cómo hacerlo. Básicamente lo que os decía, descargaros la aplicación, registraros eh, con, con, un, con un mail y una y una contraseña, buscaréis estos códigos QR que van dentro de todos los equipos y podéis ampliar, eh, cumpliendo las condiciones, hasta los cinco años de garantía y sumar puntos que luego os darán eh, una serie pues bueno de de, o de productos o de, o de personalización de, de equipos. Entonces, básicamente la aplicación es esta, que es la Handy App en el cual podéis acumular vuestros riscos TAR, que son estos puntos que os, que os decía tenéis eh, activar podéis activar la garantía, la ampliación de garantía y bueno y luego tenéis servicios eh, directos de, de gestión. En este caso soporte eh, lo estamos dando nosotros de una manera bastante más directa, con un teléfono directo en el que podéis eh, contactar y o un mail en el que podéis entrar, pero bueno, tenéis información de producto y tenéis un apartado de, de training donde están colgados los, los manuales todo esto también pues bueno lo que lo que os decía de una manera un poquito más 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 rápida y si tenéis la gestión con nosotros lo tenéis pues por ejemplo en este este botón de university donde tendríais eh, cargados todos todos los, los equipos eh, de, de manera de manera directa y bueno pues a nivel de, de gestión eh, me preguntan si la app es gratis sí la app es gratuita ¿Y las icones son compatibles con Risco? Sí, perfectamente. Como ves, eh, la, la aplicación que, que, hemos, que hemos usado es la, la de Risco directamente. O sea, eh, antes eh, trabajaban con las Mayelas y ahora está todo, todo unificado. De hecho, pues eh, iconex es, es todo fabricado por, por Risco. dos eh, obviamente completamente compatible tanto con la nube como con la aplicación, eh, como con cualquier gestión de, de ellos. Entonces, a ver, quería enseñaros. Eh, un punto más de, de aquí, en el cual pues bueno, serían los accesos para poder contactar con nosotros. Eh, si queréis contactar en un momento dado con alguna consulta comercial o departamento técnico, podéis hacerlo en este teléfono, en el 96380 18 o podéis contactar eh, de manera directa pues, con el departamento comercial comercial@secunimport.com bueno el departamento de, de exportación. Los detectores de la demo, que marca son? Eh, es todo, todo es de, de Iconec de Risco. Todos son los detectores de, de Iconec de Risco. Todo lo que, lo que hemos visto, eh, los detectores si los vas a ver aquí. Los detectores de la, de la demostración, en este caso lo hemos hecho con un fotodetector, que este es el que has visto que salía más cercano a mí, que estaba encima, y luego este es el detector de exterior que es el que hemos puesto en, en el otro punto. Eh, todos estos sistemas son, son inalámbricos, o sea, eh, todo lo que veis aquí es inalámbrico, eh, con, en un momento dado con, con, con largo alcance, aunque podéis ponerle un repetidor en el momento dado que no, no tengáis más señales. También, como he comentado al principio, sí que disponéis de un módulo expansor, por si tenéis alguna instalación antigua que queráis eh, eh, coger, que ya tenga detectores cableados, podéis ponerle este sistema, que son ocho entradas de zona cableada con dos salidas PGM. Aunque la central eh, ya viene con, con dos salidas, eh, o sea, con dos entradas de, de, de alarma. Pero en un momento dado, si queréis coger algún sistema, podríais eh, ponerle este módulo eh, cableado, cableado adicional. Eh, los detectores, eh, si, bueno, también un poco por completar la, la pregunta, eh, sería la cobertura de, de 14 metros en el caso de, del detector de, de interior y 12 metros en 90 grados en el caso del detector exterior. Estamos hablando pues, bueno, con una eh, altura de, de 2 metros. De todas maneras, si, si queréis más información, dentro de, de cada uno de los, de los productos de nuestra web, entrando dentro, eh, tenéis un apartado de productos compatibles y luego en Download, en el cual podéis descargaros el, el dataset del producto y aparecería toda una descripción del, del, del mismo. Yo porque bueno es una descripción bastante extensa comercial en la cual pues eh, podéis ver qué alcance tienen los inalámbricos bueno te, aquí te voy a contestar un poco a lo gallego depende un poquito de la de la instalación pues a nivel de, de paredes o cosas que lo, que lo puedan que lo puedan apantallar eh, nosotros eh, la distancia máxima que hemos podido alcanzar con ellos eh, puede estar en torno a unos eh, 70 80 90 metros digo siempre caen con, con ámbitos en, en abierto y luego pues lo que te digo con repetidores eh, repitiendo esta señal eh, a, a mucho más eh. lo bueno del repetidor que es lo que os enseñaba aquí es completamente, eh, viene bueno enfundado en su caja simplemente necesita un alimentador y enrolar a la central <coughs> no necesita ninguna, ningún cableado especial ni nada por el estilo simplemente eh, pone un alimentador de 5 de, de voltios para, para que tengase esa alimentación continua y así tener eh, pues bueno la, la alimentación aún así pues bueno tiene una batería interna que en el momento que se queda sin corriente eh, podría, podría seguir funcionando cómo se comporta el de, en un, dete un fotodetector detector en las habitaciones eh, sin luz eh, viene con, eh, con con un pequeño led <coughs> que te haría una iluminación pues eh, a lo mejor pues eh, cinco seis siete metros para cubrirlo justo dentro de, de, de una habitación eh, también pensar que el detector, con el momento que tiene esta, esta alarma, siempre la primera imagen que saca suele adaptar un poco esta imagen, entonces al poner tres o cinco imágenes es para que sobre todo adapte esta luz o este evento en el momento que tenga, que tenga esta alarma. De todas maneras, creo que eh, podemos en un momento dado... Lo que pasa es que a lo mejor aquí, eh, mira, voy a, ponerlo dentro de, de la, voy a ponerme en un momentillo dentro de la de la aplicación para que veáis un evento en el que sea sea de noche quizás aquí no será el mejor ejemplo porque bueno es una sala de, de demos que, que yo tengo eh, directamente aquí y hay cámaras conectadas con sus leds entonces pues bueno en este aspecto seguramente verdad eh, que aquí me ha tirado son problemas del, del directo entonces, eh, aquí un poco, pues bueno, ya lo, lo, que, lo que os enseñaré sería una imagen, aunque no será el mejor ejemplo, porque bueno, lo que os decía está apoyada por los, por los LEDs. Vale, como no, me, como no me deja abrir ahora mismo la, la, la aplicación, voy a irme al cloud de, de cliente y aquí pues seguramente pueda, pueda haber un evento que te haga una idea de lo que, de lo que, se, vea, lo que se vea por la noche. A ver, vamos a coger un evento. Este es a las 3 y pico de la tarde. Voy a irme un poquito anterior. Este es cuando cogimos. A ver. Es que son todos. A ver, este que es a las 10. Este yo creo que a lo mejor nos vendrá algo mejor. Claro, es lo que os decía, en este caso, bueno, tiene eh, un, una luz que le está ayudando en este punto. De todas maneras, como veis, el, el comportamiento que tiene es, 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 es bueno. O sea, eh, digo, aquí tiene la luz que, que ayuda, pero es una imagen eh, clara con, digo, todo lo que sean entornos para, para habitaciones, o sea, eh, hablando dentro del interior. <coughs> dentro del detector de, de exterior tiene algo más de iluminación, pero siempre... Eh, en torno a un máximo de unos de unos 10 metros. Entonces, seguramente si quiera proteger eh, más zona o tener eh, más exterior, o, eh, un poquito con más distancia, si quiero llegar a 20 metros o a más metros, tengamos que irnos a una de las cámaras de, de Viewpoint que, que os he enseñado anteriormente. Como veis, dentro de las cámaras eh, que tenéis de, de Viewpoint, aquí ya estamos hablando de 60 o de, o de 40 metros de led eh, en el caso de los detectores es, es, algo, es algo menos. Eh, no sé si tenemos alguna alguna pregunta más. Vale, de todas maneras, eh, es lo que te digo, esto es una presentación que, que hacemos un poco para que tengáis eh, en directo. Eh, a nivel de cobertura, sí, a nivel de cobertura un poco lo que, lo que hemos comentado antes, Jorge. Eh, Hemos llegado hasta distancias de pues, 70, 80, 90 metros en, en abierto, y, pero con repetidos, obviamente, esta, estas señales las vamos, las vamos doblando. También pensar que eh, son centrales eh, compactas, eh, con las con lateras integradas, entonces todo lo que es el residencial eh, lo, lo cubre con, con creces. Cuando vamos a un entorno un poquito más industrial, a lo mejor en el que estamos hablando con más paredes de hormigón o que, que pueda pantallar, en ese caso a lo mejor podríamos eh, ir a repetidores, pero bueno yo ya llevo cuatro años trabajando en, en Secure Import y, y creo que hemos vendido pues torno a 15 repetidores. O sea, <laughs> suele ser suele ser poquitos las situaciones en que hace falta. Si el fotodetector pierde cobertura con el panel envía evento a alcanzar la cobertura. Claro, vosotros pensar que cualquier evento obviamente lo va a transmitir tanto a receptora, o sea es una es una es una eh, pérdida de RF, o sea, ese evento, si es simplemente una cuestión de cobertura del detector, lo va a transmitir inmediatamente. Cuando obviamente vuelva a recuperar, eh, lo, lo, el sistema lo, 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 volverá, lo volverá a enviar. Bueno, pues saludos a todos los que, <laughs> que estáis saludando ahora mismo por, por el chat. Entonces, un poco si os parece y no hay más preguntas, eh, paso a cerrar este. Esta presentación de, que hemos realizado con, con Risco. No obstante, emplazaros a cualquier consulta que tuvierais, tanto al teléfono fijo como a los contactos que, que os he remitido anteriormente. Eh, aquí podría añadiros uno comercial en el momento que bueno, ya empezáis con las instalaciones, que sería el de soporte.securimpor.com. Eh, comentaros que obviamente cualquier consulta que tuvierais eh, trasladárnosla, porque eh, nosotros llevamos ya un bagaje de 7-8 años trabajando con. Eh, con, la, con la icone, con electron slide y con risco entonces por lo tanto son sistemas que, que tenemos eh, ya muy experimentados y, y con un funcionamiento y un bagaje bastante importante. Entonces, si os parece, eh, nos emplazamos a vernos la, la semana que viene en el próximo webinar de, de generadores de niebla con, con Urfog entonces pues nada la semana que viene a la misma hora sobre las 9 de, de la mañana comenzaremos eh, un poco para que tengáis este aviso os recomiendo que os metáis dentro de, de, de nuestra de nuestro canal de youtube y aquí dentro de nuestro canal de youtube eh, donde ahora mismo veis que se está emitiendo en directo si eh, vosotros podáis en un momento dado suscribiros y con ello pues os llegarán todas las notificaciones de el inicio y todos los vídeos que que vamos subiendo pues nada aquí despedirme es, ha sido un placer eh, nos vemos la semana que viene y cualquier consulta sabéis dónde podéis eh, encontrarnos un placer y nos vemos la semana que viene muchas gracias